Llega nuestro momento. Vamos a hacernos de oro con una inversión en FIFA. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si llega el Black Friday, todo baja de precio, todo baja de valor. Tranquilo, tranquilo, porque llega el momento. Igual que con esta inversión, ya nos hemos asegurado un profit que flipas y muchos suscriptores ya han ganado dinero. Yo me sigo esperando porque en 10 días va a recibir todavía mucho más inflado el precio de los jugadores y vamos a tener más ganancia, ¿vale? Pero si te hacen falta las monedas o te apetece comprarte un capricho de jugador, véndelos ya. Y que yo no te lo recomiendo, pero te lo puedes comprar porque para eso has invertido y para eso tienes tus ganancias y ahora es momento de aprovechar. Os traigo la segunda parte para que no perdáis la oportunidad. Es un jugador que, como estáis viendo, Locatelli, pues tú dices, bueno, no es un jugador muy top, no es un jugador que esté tampoco en el top 10, no es un jugador... Vale, pero bueno, vamos a hacer una cosa y es que os voy a explicar que este jugador en el siguiente partido es un jugador promesa. Cada 5 victorias de 10 que juegue su equipo va a recibir una mejora. Es un jugador que ya tiene un IF. Y con la siguiente, que le queda un partido por ganar de 3, va a recibir la siguiente. Se pondría en media 86. Pero es que además tiene la oportunidad, dentro de 2 partidos, de sacar otro IF y ponerse en media 87. O sea, vamos a tener una ganancia asegurada por carta, con una carta que vale 15.000, 15.500 monedas, de 7, 8 o 15.000 monedas. Vamos a duplicar. Si inviertes 1.000.000, tendrías 1.500.000 o tendrías 1.700.000 o 2 millones, ¿vale? Eso es un locurón que flipa. Vamos a hacerlo aquí en pequeña escala para que lo vayáis viendo. Ahora mismo es el momento perfecto para comprar. Hay gente, pues claro, ya está bastante sobrepujado, pero como estáis viendo, siguen saliendo jugadores aquí a la venta. Mucha gente ya con venta de pánico. Esto es lo bueno de que haya mucha gente pujándolo en el mercado. ¿Por qué digo que es muy bueno? Porque como todo el mundo está pujando, todo el mundo quiere ganar moneda y nadie sabe los tiempos para tener que vender o tener que fichar, tú dirás, a lo mejor este jugador es que estaba a 13.000, ahora está a 15.000, llegas tarde, ¿vale? Llegas tarde, pero incluso así tienes una ganancia de 2.000 monedas menos, pero va a tener 7, 8 o 12.000 monedas de ganancia muy facilita. Eso no te lo asegura ninguna carta. He visto gente que se ha arruinado porque ha fichado jugadores como Rashford, jugadores como Dembélé, y han bajado 3-4.000 monedas. Esta es la única carta ahora mismo en la que yo confío para ganar monedas. ¿Por qué digo que una carta que tú dices, vas a lo seguro, vas a lo seguro, ganas poquitas monedas? Bueno, estamos hablando de que si inviertes 1.000.000, mínimo vas a ganar 1.500.000. 500.000 monedas de profi en 10 días no lo hace ninguna carta actualmente. Tienes que tener mucha suerte de que te fiches 20 coronas, saquen los jugadores de su liga y suba 70k, como ha pasado ahora. Esto es algo seguro. Yo no me la juego nunca a los tradeos, ¿vale? Yo siempre a los tradeos voy a muerte a ganar monedas. No me juego ni una moneda. Para jugármela en moneda prefiero abrir sobres, ¿vale? Si podéis fichar a los que tengan estilo de química, mejor. Ya sabéis que este jugador, el siguiente partido es contra el Atalanta, un rival bastante bueno. Y él normalmente es un jugón y juega bastante bien. Puede sacar un IF si da una asistencia o da un gol o un par de córner o lo que sea. Es un jugador que no tiene mucho ritmo, pero que es muy, muy top. Como estáis viendo, vamos a ver las estadísticas. Lo único malo que tiene este futbolista es el ritmo, ¿vale? En el resto de cosas es buenísimo. Y tú dirás, pero bueno, esta carta, ¿cómo va a subir esta carta a 23.000 monedas? Si Delaney está en 26k, esta carta mínimo va a igualarlo. Y creo que lo va a superar incluso, porque con la posibilidad de sacar dos if, y con la manera de jugar que está teniendo la Juve y contra los rivales que le toca, es muy posible que se ponga en media 87. Una media 87 están ahora mismo en 24.000 monedas, ¿vale? O sea, solamente por el número del valor que tiene las media 87 ya tendrías profit. Y encima un jugador con la posibilidad de mejorar, por lo que la gente va a entrar a pujar y en un momento de calentura va a superar las expectativas, porque todo el mundo va a querer ficharlo, todo el mundo lo va a ver tarde y van a querer fichar para intentar ganar las monedas fáciles. Ahí es cuando tienes que vender, ¿vale? Lo vamos a aprovechar de los que están sin tener idea, tradeando, fichando, cuando ya está el precio al máximo, como la gente que ha fichado Pamecano por 300k, la gente que ha fichado Hakimi por 380. Esta gente es de la que nos tenemos que aprovechar y ganar dinero con ellos. Cuando ellos quieran entrar tarde al tradeo, nosotros vamos a ponernos a vender, nos vamos a frotar las manos, vamos a recoger la ganancia y después vamos a ver cómo esta carta nos da mucho profit. Como estáis viendo ahora mismo, toda la ganancia del FUT Champion la voy a invertir en este jugador. Toda la ganancia del FUT Champion. Normalmente mi plan
de venta de tradeo y todo rollo es invertir la mitad en el equipo, mejorarlo, y la otra mitad en invertir en ganar moneda, ¿vale? En este caso es un tradeo tan fácil que directamente voy a jugármelo todo, porque es que en 10 días voy a tener para hacer mucho más de lo que tenemos aquí en las monedas. Y además os voy a enseñar el tradeo que yo tengo ahora mismo con todos los detalles, y os voy a explicar el porqué. Lo estoy buscando, ni me molesto en nipear cuando bajen, que o sea, siempre hay alguno que lo pone en 14, en 15. En 15.500 ya va bien, no hace falta tampoco volverte loco, ¿vale? No. Por 500 monedas no hace falta perder una hora de tu tiempo estando ahí snipeando y todo el rollo. Si tienes tiempo está bien, pero no te lo recomiendo, ¿vale? Entonces, tradeos que yo tengo y inversiones que yo hice y que si habéis llegado tarde, la verdad que es una pena porque esto es asegurado total. Y luego, este jugador que estáis viendo aquí, David Alaba, es el centrocampista total y encima de revulsivo sirve para centrocampista defensivo. Es una de las cartas más completas. Se pondría ya con media de ritmo 80-81 y tendría prácticamente menos en tiro, siendo un defensa todo más 80-82-80-85. Y encima tira bien y tiene rasgo de defensa que es muy bueno. Es agilidad, equilibrio, anticipación, regate, compostura. Va bien de cabeza, no es un jugador muy alto, mide 1,80, pero tampoco es como Córdoba, que mide 1,73, me parece que es. Y este jugador, yo creo posiblemente que sea el próximo Tomori. Tomori está también por el tema de la sobreinversión, por 180.000 monedas, quizá no llegue a ese precio, pero yo me voy a esperar, me lo voy a guardar aquí, porque como tenga un par de IF más, se ponga con media 88, el Madrid está a punto de ganar ya el partido, incluso. No descartaría, si me sale algo en los sobres, volver a comprar alguno más, aunque ya no esté a 50.000 monedas, aunque ya esté a 70, ¿vale? Porque es que se va a poner en 80-85 fácil. Tenemos también por aquí algún Correa, que este Correa podéis entrar a ficharlo también si queréis, porque yo lo compré por 29, está en 35, se pondrá en 45, pero vaya, mi apuesta segura es Locatelli. Y como estáis viendo, tenemos 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y otro que tengo en el club, 12. Y además tengo cositas que vender y ficharé a 3 o 4 más. Con esto vamos a tener un profit bastante gordo y cuando lo vendamos vendré a hacer el vídeo y diré, mira, habéis visto esto, habéis entrado en el tradeo y la gente que vea realmente la ganancia. Va que con Sergio Ramos y Álava y otras cositas más que he ido poniendo, ¿vale? Así que nada, gana monedas fáciles, un tradeo súper seguro, incluso Álava. Si eres de que te gusta el riesgo como a mí, te recomiendo que fiches uno o dos, porque si no, te vas a arrepentir. Pero claro, que no te falten monedas para montarte tu equipo, porque si no es lamentable, ¿vale? El tener una inversión y tener un equipo de mierda no sale rentable.